Muy bien, en un par de veces más, en junio de este año, debiera nacer un nuevo partido político, el partido Frente Amplio, o quizás se llame de otra manera, pero que aglutine en un solo conglomerado a todos los partidos que componen al ahora Frente Amplio. Y para saber de esto y hacia dónde iría el derrotero ideológico de esta nueva agrupación, estamos con la secretaria general de RD, estamos con Tatiana Urrutia en este Living Ciudadano. Tatiana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Partamos con el siguiente titular para saber en qué está entonces esta idea de materializarse, ¿no? ¿Cómo el Frente Amplio apuesta a materializar la disputa ideológica, entre comillas, para defender sus ideas? Dice La Tercera, a fines de este año, el bloque tendrá un congreso con el que apuesta a encaminar su batalla cultural. Al evento, que genera expectación en la militancia, se han sumado medidas como talleres formativos y el lanzamiento de una revista en donde hay aportes de figuras como el ex subsecretario José Miguel Ahumada. ¿En qué está todo esto, no? Porque habían también informaciones que el CERVEL no había dejado fusionarse o instaurar este nuevo partido, porque faltaban datos, ¿no? Por aspectos formales, como dijo el CERVEL. Sí, bueno, hartos titulares que más bien presenta también la prensa, pero que para ir desmenuzando. Porque hay mucha expectación por esto, ¿no? Sí, me imagino. No, primero, sobre el primer titular que estaba ahí, se mezcla lo que están haciendo los centros de pensamiento, que en este caso hablan de rumbo colectivo, es de donde hay un ex subsecretario, que es un centro de pensamiento ligado a Revolución Democrática desde su existencia. Y que obviamente hoy día abre un espacio para de conversación mucho más frente amplista, pero también existe, por ejemplo, Nodo 21, Casa Común y otros centros de pensamiento que están en esa conversación de cómo ir haciendo el sustento también en términos más intelectuales al proyecto político. Pero las definiciones políticas se van a tomar en el Frente Amplio, y eso es del Congreso que se habla más o menos a fin de año, esperamos a más tardar inicios del próximo año. Y sobre lo del CERVEL, efectivamente hay como una prueba de admisibilidad y ahí habían unos datos de forma, de errores, y ahora sí se presenta nuevamente y debería declararse admisible y empezar las observaciones del CERVEL y todos los procesos administrativos. A lo mejor te le gustó el logo al CERVEL, ¿no? No, se presentó sin logo porque es solamente obligación en caso de tener, y lo que esperamos es trabajar, refrescar la imagen que hoy día existe, el logo del Frente Amplio, y eso va a ser un proceso participativo con los órganos intermedios colegiados. Ya, esto es con humor, sí, ¿no? ¿Qué pasó con el logo? Yo lo encontraba parecido al de, hay uno que encontraba parecido al de la campaña del Sí, yo lo encontraba parecido incluso al del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hay harto como entre ochentero, fuerzas aéreas, harta polémica, así que... ¿Y este, cómo lo hicieron este logo? ¿Quién lo hizo al final? No, ¿lo encargaron? Eso fue una propuesta que llegó de militantes frente amplistas en su momento. Era de Convergencia Social, parece, militante. Sí, hoy día hablamos en general de frente amplistas, pero bueno, también en su calidad de militante hicieron propuestas con comentarios y se definió finalmente postergar esa discusión. Oye, ¿cuál es la gran crees tú, idea o desafío, si tú quieres, de fundar un partido de izquierda? Es de izquierda, no es de centro izquierda, ustedes se definen de izquierda, ya. De izquierda en este contexto que hoy vive el occidente entero, ¿no? Te lo pregunto porque el Frente Amplio nació precisamente con ese apellido, Amplio, pero se fue haciendo estrecho, ¿no? Se fue el Partido Liberal, bueno, sabemos lo que pasó con el Partido Humanista, hoy no sabemos si Comune va a seguir siendo partido, por lo tanto... Actualmente el eje del tronco son dos partidos, nomás son Convergencia Social y RD, en la cual militas tú. Sí, bueno, RD nace hace ya 12 años, siempre pensando en tener una herramienta, un partido político que pudiera estar en diálogo con también en ese momento el binominal, los partidos grandes que existían en ese momento, siempre pensando en la construcción de mayoría. Y es así como en el 2017 se juntan y se reúnen varios partidos políticos y movimientos donde dan al nacimiento a este Frente Amplio. Yo creo que de alguna manera esa construcción fue ayudándonos a mirar cómo podíamos convivir distintas miradas, muchas de ellas vienen de corrientes de la izquierda muy antiguas y otras como estos movimientos nuevos. Y finalmente yo creo que se arma ahí una identidad frente amplista con la candidatura de Beatriz Sánchez, y un poco esa como coalición efectivamente disminuye porque se van otros partidos, porque no se consideran tanto de izquierda, porque distintos motivos, pero queda un alma ahí de una construcción identitaria de quienes venimos trabajando juntos y seguimos trabajando.
Entonces, un poco la definición hoy día de construirnos en una gran orgánica tiene que ver con la historia de los procesos de Chile también, como sí. Los grandes partidos que se mantienen hasta hoy día son muchos de ellos fusiones de otros espacios, de otras corrientes, y nosotros esperamos, obviamente, esto proyectarlo mucho más allá de este gobierno y los próximos 2 años electorales. Sí. Y ese es el motivo central por el que decidimos los 3 partidos que quedamos del Frente Amplio, construirnos en uno mismo, como está con un tema administrativo, pero sí. Su militancia ya está ingresando a lo que va a ser el Frente Amplio. Tú estuviste en la confección de la primera propuesta constitucional, como convencional, ¿verdad, sí. Tatiana? ¿Qué experiencia o qué autocrítica crees tú que debió haber sacado o sacó el mundo de izquierda de ese fracaso electoral también, ¿no? Mira, yo creo que a la reflexión a la izquierda misma es como cómo entender la política como, o por lo menos la política constitucional, como un gran proyecto y no como la suma de causas. Eso por lejos fue como lo más complejo de administrar dentro. Uh-huh. Y claro, para los que éramos a lo mejor militantes de partidos políticos era distinto, primero porque éramos minoría, por ende era como visto desde el mundo de del activismo como que están velando por los intereses de su partido. Pero claro, nosotros como partido tenemos un proyecto país y teníamos que ver cómo se equilibran y cómo finalmente en una constitución tenemos reglas para ir democráticamente después definiendo y los partidos de alguna manera también confían en que van a tener electos democráticamente diputados en comparación a los movimientos sociales, los independientes, ya. Que es ese esa es la manera en que tienen un poco de poner las reglas. Y sumando el mundo indígena, por ejemplo, que en Chile ha sido históricamente excluido, también hay una forma de acercarse a la política distinta. ¿Por qué se logró un 38% con ese proyecto? ¿Qué error hubo ahí? Porque o sea, yo creo que en gran parte la problemática de no trabajarlo como una materia, como un gran paraguas de causas, sino que causales. ¿Ya? Desde el día uno estuvieron instaladas las fake news dentro, nosotros a veces veíamos intervenciones que no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando, pero eso después se metía a redes sociales y se metía plata y veíamos cómo se llevó una distorsión de lo que se llevó ahí adentro. Yo soy una persona que cree en los partidos, entré creyendo en los partidos, salí creyendo más en los partidos, en su forma de organizar. Pero sin duda ahí los partidos también yo creo que tienen harto que decir respecto a eso encapsulamiento que se hizo en la convención. Sí, pero la lejanía con el pueblo, a eso me refiero, Tatiana, porque a la gente que entrevistamos de izquierda, entre ellos Daniel Jaue, ¿no?, que estuvo entrevistado acá, ahora alcalde de Recoleta, señalaba que esto demostraba lo elitizado que se había puesto la dirigencia y la izquierda chilena en general. En la convención dijo eso. No, en general, ¿no?, como una de las reflexiones que se deja ese fracaso, ¿no? No, ¿Tú crees sí que la izquierda está elitizada? Sí creo de todas maneras que hoy día, y no solamente la izquierda, yo creo que la política en general y quienes estamos en las dirigencias de los partidos políticos tenemos ese desafío enorme de poder conectarnos con la ciudadanía. Esto es un problema que se viene arrastrando hace décadas, que obviamente nacimos con el ímpetu de acercar la política a las personas, eso creo que es uno de nuestros espíritus aún, pero sin duda esa tarea hoy día es mucho más difícil, donde a nivel global priman los discursos reaccionarios. Ahí Katy Araujo tiene harto, hemos estado escuchando harto cómo se vincula finalmente con los sectores más populares. Es que están muy politizados, pero no con la institución política. ¿Cómo ustedes van a sintonizarse con el Chile real? ¿Cómo? Nosotros, desde nuestra... Hay una caricatura también que se instala de que, no sé, queremos puras banderas o que el feminismo no tiene cabida como en lo que la gente necesita. Nosotros creemos que hemos luchado y hemos levantado un proyecto que va en directa relación a lo que es la vida diaria de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, a veces suena un titular como muy político y desconectado, pero en realidad, cuando vemos que estamos empujando a partir del Frente Amplio y de la izquierda también, medidas que favorecen la vida de las mujeres en lo laboral, en la educación de los hijos, claramente estamos hablando de lo mismo. Entonces, nosotros creemos que nuestro proyecto sí se vincula con las necesidades, este gobierno lo ha demostrado con acciones y sin duda tenemos, yo creo, una tarea de seguir vinculándonos, y eso significa tanto ingresar al Frente Amplio personas que estén como más desde los territorios y sin duda el municipalismo, que es algo fuerte dentro. Cuando dices los territorios, ¿te refieres a las poblaciones? A las comunas. Cuando hablo de los territorios, sí, es un problema que tenemos que cambiar, pero nos referimos a las comunas, como a la bajada. Hay que desterrar algunas palabras, y creo que esa es una de las que hay consenso de eso. Oye, ¿hace algún tipo de reivindicación, Tatiana, del estallido social?
Sin duda, yo creo que fue un momento donde la ciudadanía le reclamó al sistema político. Yeah. Creo que el error muchas veces es creer que el sistema político tal cual estaba iba a ser capaz de dar inmediatamente una solución, de la que fuimos parte también, por supuesto, en el acuerdo, después la construcción, y probablemente hoy día seguimos con el mismo problema, porque seguimos con el mismo sistema político, seguimos con las mismas, yeah, desigualdades, incluso mayores que antes, porque pasó una pandemia entre medio. Yo sin duda creo que fue un momento que todos vivimos desde el mundo político, pero también mucho más. Mi mamá, por ejemplo, súper despolitizada y entiende que en ese momento pasó algo. La política gobierno, está en deuda de darle respuesta. Este gobierno, que es tu gobierno, ¿cuánto ha ayudado para que no haya otro estallido social? ¿No? ¿En qué se ha avanzado con esto? O sea, yo creo que hay un avance. Bueno, hay varias cosas que están detenidas por el Congreso, que sabemos hoy día que es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en seguridad. La mayoría de las medidas más efectivas están detenidas porque hay proyectos de ley que no avanzan. Pero, por ejemplo, el tema del royalty hoy día es algo muy importante que se viene empujando hace tiempo, también por diputados Frente Amplista, pero que hoy día también concretamente va a ir a entregar más recursos a lugares que han sido también menoscabados por la explotación, pero también entregar a las comunas, a las municipalidades, dinero para las cosas muy directas de este país, en materia de eso, en materia de mujeres, también laboralmente. Yo creo que hay hartas cosas que demuestran en términos prácticos que este gobierno está preocupado por las demandas. Las pensiones es una materia que nosotros venimos empujando hace tiempo, pero que de nuevo nos topamos con un Congreso que, por no darle la razón al otro, al parecer, no van a permitir que la ciudadanía tenga hoy día mejores pensiones. O sea, disculpa, entonces, ¿es el Congreso el que ha impedido que este gobierno avance en lo que...? O sea, en las materias, yo creo que más que este gobierno, yo creo que hace años Chile está al debe en materias de salud, educación, hoy día en seguridad. Perfecto. Que requieren obviamente mayorías en el Congreso, y lo hemos visto no con este gobierno solamente. Yo recuerdo con Bachelet II también, la presidenta, había un tema con el Congreso, y esa es la tarea que tenemos quienes estamos en política. ¿Te consideras una mujer de izquierda marxista? Me considero una mujer de izquierda. No, me pongo otros apellidos. Ya. De izquierda. Pero tú te imaginas este Frente Amplio, este nuevo partido de izquierda no marxista. Yo creo que hay corrientes. Nosotros en Revolución Democrática, para como la construcción ideológica que tenemos, miramos todas las corrientes y dijimos, bueno, vamos a rescatar un partido del siglo XXI que se ponga los apellidos materiales, o sea, como solamente respecto a como ideologías que ya tienen además sus propias cabidas en este país. Decidimos tomar corriente de todo ello y tenemos un deber, obviamente, ahora, como tú lo decías al inicio, en el Congreso, de tener lineamientos ideológicos, pero que también desde ahí se genere una conexión con lo que se está viviendo hoy en día. Interesante definirse, ¿eh? frente a los, digamos, no sé, los que dibujaron la izquierda desde el siglo XIX en adelante, Marx, Lenin, y hablar del siglo XX y ahí, ¿no? Gramsci, más adelante, en fin, ¿no? Sí. Va a ser interesante ese congreso. De todas maneras. Ideológico, ¿eh? De todas maneras. Yo creo que estamos bien expectantes. A ver si caben todos también dentro del partido, porque sí, hay varias corrientes de lo que hoy se considera izquierda. Y ya cabemos muchos de miradas distintas en los distintos partidos. La gracia ahora es ver cómo ese proyecto también es más amplio. Yo creo que incluso más amplio, sí, de los que ya lo incorporamos. Nosotros no creamos. Dos partidos, porque Comunes todavía no, claro, sabemos. Claro, pero qué la va militancia pasar. De Comunes ya. Se ha venido está, alguna para acá, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que el desafío que todos tenemos claro es que este Frente Amplio, como está, es estrecho. Y creemos que ahí hay harta conversación, tanto como con movimientos sociales, que se ha perdido como ese desde el ser gobierno, también obviamente aleja un poco esa discusión, pero también obviamente abordando temáticas tan importantes como la seguridad de las ciudades. Y creemos que ahí hay un espectro bien grande en el que sí, crecer aún. ¿Cómo explicas tú, Tatiana, de como secretaria general también? Me imagino que también de este nuevo movimiento vas a ser secretaria general. Voy a ser parte interina, de la mesa provisoria del Frente Amplio. Ya. Entonces te lo pregunto como secretaria general provisoria de esto. Hay cierta dicotomía en que el Frente Amplio nació precisamente como un semillero de nuevos rostros para la política, el presidente de la República, ni hablar, ¿no? Me refiero a esa generación que hoy tiene menos de 40 años. Sin embargo, en esta nueva pasada, ¿no?, a 2 años de una nueva elección, los nombres que están en las primeras líneas de la encuesta o son ex Concertación o son del Partido Comunista, y no veo ninguno del Frente Amplio.
Mira, yo creo que nosotros estamos, como cualquier partido, mirando evidentemente las próximas elecciones. Creemos que nos jugamos harto en las municipales. Todos sabemos que también eso habla mucho, y además siendo la primera en términos locales con voto obligatoria, sin duda nos va a dar una lectura mucho más al callo de lo que está sucediendo en términos electorales. No estamos hoy día preocupados del nombre de presidencial, pero sí probablemente estemos ya como conversando sobre las alianzas, cómo se proyecta. Nosotros estamos participando hoy día de un acuerdo municipal que va desde el PC a la DC, y ese es el que nos da el marco de trabajo en los próximos años. Esperamos, desde el Frente Amplio hemos sido claro que esperamos que eso no sea solamente las municipales, sí que también sea la construcción del país los próximos años. Y sin duda ahí hay una conversación que nosotros valoramos, que nosotros entendemos importante, pero no estamos pensando en nombres hoy día. Y no, bueno, están pensando porque no tienen, no les interesa. No, yo creo que hay liderazgo en distintos lugares. Dame un par de nombres, a ver. No, yo creo ¿en qué deberíamos estar pensando? No, yo creo que hay figuras. Los periodistas ahí va a estar. O sea, si tú ir más lejos, Beatriz Sánchez o Gabriel Boric nunca fueron nombres que estaban pensándose dos años antes de la elección. Entonces no creo que, porque eso podría ser distinto. Hay liderazgo, yo creo que esta conformación del Frente Amplio, por ejemplo, en octubre se va a reconfigurar en términos de lotes, en términos de liderazgo. Yo creo que de a poquito hemos confiado en este proceso y creemos que este año es fundamental, porque sí vemos algo como que yo creo que es coincidente en el mundo político, es que a nivel local hay liderazgos importantes que están como trayendo en el mismo estallido. Si tú ves, por ejemplo, fue los alcaldes los que primero dijeron, bueno, vamos a hacer un plebiscito, vamos a decir cuáles son las temáticas. Yo creo que es importante ponerle atención a lo que se da en el escenario de la elección local. ¿Están tranquilos todavía a la espera de que surja un nombre del Frente Amplio o de este nuevo partido político? Vamos a lograr. ¿Se va a llamar así o no? ¿Frente Amplio también? Sí, en este inicio, y probablemente se discuta en el Congreso si es que es necesario. Pero es una decisión a futuro. Sí. ¿Tú eres de las que hace la autocrítica dentro del Frente Amplio, de la soberbia que se tuvo, por ejemplo, al decir nosotros somos una nueva generación, la Concertación fue otra, ¿no? Y ahora terminan codo a codo, ¿no? Trabajando junto a figuras de la ex-Concertación. Sí, y también ahí está cargado harto de creo yo, de caricaturas. Sin duda hay vocerías, hay momentos. Dejaron afuera al PPD en la primaria y ahora la ministra del Interior es... Sí, yo creo que hay momentos, ahora yo vengo saliendo de una negociación, entiendo que hay varias cosas que suceden ahí que no necesariamente siempre reflejan o se logra como los acuerdos que desde, por ejemplo, desde un gobierno pudiera pensarse. Yo nunca he creído que somos mejores, yo creo que hemos tenido la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas a lo mejor de mejor manera. Creo que nuestro partido, que se ha visto dolorosamente afectado por el caso de los convenios, fuimos, a lo mejor mediáticamente no se manejó de la mejor manera, pero sin duda es de los pocos partidos que inmediatamente ha expulsado a quienes han tenido atisbos al menos de corrupción. Esperamos que las investigaciones digan qué fue lo que realmente pasó. Creemos que eso es súper importante para delinear cualquier proyecto político. Y tenemos una diputada formalizada también. La diputada está con su militancia. Catalina Pérez. Sí, está con su militancia suspendida hasta que la justicia nos indique, porque nosotros además como partido no tenemos capacidad de investigar. Y esperamos que, evidentemente, vamos a ir reaccionando de acuerdo a las investigaciones que haga la Fiscalía. Pero en ese sentido, creemos que sí tenemos una carga de poder demostrar que cuando dijimos queremos cambiar la forma de hacer política, eso se demuestra no solamente con temas de corrupción o ser mejor, sino que también en cuanto a escuchar nuestras alcaldías. ¿Y en esas definiciones tú crees que hubo más soberbia o hubo menos experiencia política? Yo creo que una mezcla de ambas cosas. Sin duda. Y creo que también quienes a lo mejor... ¿Mezcla de soberbia y mezcla de inmadurez política? Sí, pues hoy día estamos como inmersos en el sistema político que nos obliga a veces a tomar definiciones que no son las que tomaríamos si no tuviéramos la responsabilidad. Y eso yo creo que es algo que el presidente lo ha dicho muchas veces, varias de nuestras figuras, pero no quiere decir que nos vamos a estar pegando con el látigo todo el tiempo, porque esta cuestión de la culpa de lo de ayer no nos permite probablemente mirar hacia el futuro y tomar mejores decisiones. Muy bien, Tatiana. Muchas gracias por la entrevista. A nombre de todo el equipo, que estemos bien. Muchas gracias a ti. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X, desde Stock Disponible. Hasta la próxima. Que esté bien. Chau, chau.